Unon Gustioy, hoy. Muy buenos días. Cerramos hoy tres días de reflexión y contraste sobre las políticas necesarias en Euskadi para las próximas décadas. Hay quien nos ha dicho que nos estábamos precipitando en la preparación de las elecciones autonómicas que tocan este año, que nos dicen que la gente está cansada de acudir a las urnas y que no quiere recordar que en poco tiempo tendrá que volver. Pero la gente sí necesita saber que sus representantes estamos volcados en propuestas que atiendan todos los retos que tenemos por delante. Y eso es lo que estamos haciendo los socialistas vascos sin perder un minuto. Porque tenemos muy claro que no vamos a improvisar, porque Euskadi no se lo puede permitir. Sabemos que las decisiones que tomamos hoy y también las que se dejan de tomar van a condicionar a toda una generación que nos sigue. Por eso no vamos a preparar una propuesta pensando en cuatro años, sino en las décadas siguientes. Y eso no se hace sobre un eslogan ocurrente, sobre un apaño para tener un papel al que agarrarse cuando se disuelva el Parlamento. Eso se hace con tiempo, con mimo, contrastando dentro, contrastando con otras voces que nos aportan luz, nos advierten de riesgos y nos señalan las oportunidades. Hemos estado los últimos años intentando corregir. Todos los desmanes provocados por la derecha durante la gran recesión. Teníamos que hacerlo, era lo urgente. También hemos conseguido ofrecer un marco de estabilidad y serenidad que nunca jamás antes había conocido Euskadi. Y no es una exageración histórica. Es que ni en los momentos económicos más bollantes ETA nos concedió un respiro y se convirtió en el mayor lastre para el progreso y los derechos más elementales. Nos queda resolver las consecuencias del terrorismo, sí, y nuestra determinación es abordarlas con rigor, con discreción, con inteligencia y sobre una base fundamental, que jamás hubo en el pasado una razón para matar, extorsionar, secuestrar ni torturar. Solo cuando se asuma podremos hablar de convivencia. Pero acabado el terrorismo y acabada la recesión, los socialistas decidimos dar a la ciudadanía aquello que no había podido disfrutar antes, gobiernos centrados en sus preocupaciones y en sus urgencias, para ir recuperando a quienes más habían sufrido la crisis. Es como hemos llegado a este año 2020, con una ciudadanía fortalecida y mejor preparada para resistir los embates que nos llegan de todas partes, mejor preparados para resistir en tiempos de incertidumbres. Y ahora toca ir más allá, toca dejar, dejar de estar a la defensiva y pasar a la ofensiva. Toca tomar la iniciativa y liderar las transformaciones, no acomodarse a las que nos vayan llegando. Y nadie mejor que los socialistas para hacer esta tarea, porque anteponemos nuestros principios, porque hemos demostrado saber estar pendientes del futuro y porque contamos con una herramienta que nadie más tiene en Euskadi. Nuestra presencia en el Gobierno de España, en los ayuntamientos, en las diputaciones y también nuestras alianzas europeas. Y eso nos permite tomar decisiones políticas de forma coherente. Es lo que nos permite explicar que avanzamos. Esta ha sido la propuesta de estos encuentros y la que marca el periodo de debates y contrastes que hemos abierto de cara a las próximas elecciones. Una Euskadi activa a la que no le pille desprevenida ninguna gran transformación de las que ya sabemos que vamos a vivir. En esto no innovamos y no lo hacemos porque es algo en lo que tenemos experiencia. Hace diez años, cuando liderábamos el gobierno de Euskadi, ya lo hicimos y una década después estamos empezando a vislumbrar sus frutos. Hay quien se afana en borrar las huellas dejadas por nuestro partido, pero la realidad es que este país sigue caminando por los raíles trazados por el Partido Socialista desde el gobierno de Euskadi. Yo suelo repetir que no hay cinta de inauguración que se corte hoy en Euskadi que no fuera diseñada y pensada en aquel momento. Cuando lo hago hablo de Biocruces o del Hospital de Ibar o de la variante de Hermoa o del metro de Donostialdea, pero hablo de muchas más cosas. Hablo de un comité de expertos que ya en el año 2010 alumbró un documento demografía, empleo y formación en el horizonte de Euskadi 2030. Ahí ya hablábamos de políticas transversales y ahí ya vimos que no se pueden parcelar las políticas, que las de sanidad tienen que relacionarse con las de familia, las de educación y formación con la innovación y la empresa. Y también es verdad que en esta década han pasado muchas cosas. En Euskadi la más importante es que, además de vencer el terrorismo, hemos conseguido arrastrar a nuestras posiciones a quienes antes no creían en esto. Hemos conseguido que quienes se opusieron a una reforma tributaria acabaran reclamándola, que quienes no creían en derechos como el de la vivienda acabaran aceptándolo, que quienes se oponían a nuestras propuestas contra el cambio climático hoy se sumen a la declaración de emergencia. Hay quienes bloqueaban las reformas sanitarias y educativas y hoy se sienten orgullosos de esos servicios públicos. Pero mientras otros llegan a donde nosotros estamos, los socialistas, pensamos ya en lo que viene detrás. Ya pasamos el tiempo de los diagnósticos y estamos en el de aprovechar las oportunidades. Y lo hacemos además con otra gran ventaja con la que no cuenta ningún otro partido en Euskadi, que las políticas que pensamos para los vascos, hechas desde aquí, tienen perfecto acompañamiento en todos los gobiernos, porque en todos estamos los socialistas. Esos gobiernos se han ido renovando ayuntamientos, diputaciones, Europa, el Gobierno de España, en cada renovación hemos salido reforzados. Y en el año 2020 queremos redoblar nuestra fuerza en el Gobierno vasco, porque entonces podremos en línea todas las políticas que tienen que transformar Euskadi para las próximas décadas. Y en toda esa renovación de los últimos meses, aquí y allá ha habido un partido imprescindible para reconstruir acuerdos, el Partido Socialista. No hay un solo gobierno que se entienda sin los socialistas. No hay un solo acuerdo útil que no pase por nosotros. Y eso es porque entendemos la pluralidad de nuestra sociedad y porque tenemos la ambición de gestionarla, porque queremos liderar la convivencia y porque hicimos también los deberes a tiempo. Mientras otros se entretenían dándonos por amortizados, nosotros hemos ido ordenando el espacio de progreso y somos atrevidos y aprovechamos cada ventana de oportunidad. Por eso somos de nuevo la columna para vertebrar las políticas de futuro. Por eso hoy no hay otra alternativa de progreso y diálogo para Euskadi que el socialismo. No hay otra alternativa de progreso y diálogo para España. Es que por el socialismo pasan todas las opciones de garantizar los espacios de libertad y de diversidad. Y ha sido necesario que los socialistas mostremos nuestra fortaleza para que la ciudadanía recupere su confianza en las, en las instituciones. Ha sido necesario que los socialistas ofrezcamos respuestas para que la gente recupere la esperanza. Y hemos recuperado la ambición transformadora del Partido Socialista. Y como siempre en la historia, nos corresponde liderar la nueva revolución que está en marcha. Y eso es lo que proponemos para Euskadi. Bide guztiak alderdi sozialistatik pasatzen dira. Ez dago alternatibarik, progresua eta elkarrizketa sustatzeko, askatasun eta anistasun esparruak handitzeko, beharrezkoa izan da sozialistak indartzu egotea, herritarrek gobernuetan zuen konfiantza berrezkuratzeko. Beharrezkoa izan da sozialistak politika publikoen buru izatea, jendea esperantza izateko berriz. Alderdi sozialistaren bultzada berritzaia berrezkuratu dugu. Al garay batean, gaude, global. valean, eta socialista gara, e er reforma auec, aurrera tera dicha que gumbacarrac. Esa alianza entre gobiernos, esa cooperación imprescindible, se hace hoy más posible que nunca. Los socialistas hemos sido precursores en España en forjar acuerdos entre distintas formas de pensar y sentirse para poder emprender políticas útiles. Pero también somos precursores históricamente en tejer alianzas con todos los sectores sociales y agentes económicos para poder ofrecer esa estrategia transversal. Algunos se empeñan en el ruido constante y en perpetuar una sensación de inestabilidad permanente. Más allá de su irresponsabilidad política, están profundamente equivocados. Estamos en una nueva etapa en la que la estabilidad no se mide por las mayorías rotundas, sino por la capacidad de llegar a acuerdos. Y en el Partido Socialista sabemos encontrar aliados en el pasado y en el presente, que es la mejor garantía para hacerlo en el futuro. Sabemos pactar con todos los partidos y sabemos pactar con los agentes sociales y económicos. Eso es gestionar la pluralidad, es saber mirar más allá porque el acuerdo y la mirada larga es la única forma que hay de ofrecer estabilidad en tiempos cambiantes. De eso hemos estado hablando aquí estos días, de cómo conseguimos borrar las huellas que ha dejado la crisis de la pasada década. Y solo podremos hacerlo si recuperamos los valores que han permitido la mayor época de progreso de Europa, España y Euskadi. Y esas bases son la defensa radical de los derechos humanos, de la igualdad ciudadana, de la solidaridad y de la pluralidad. Esas son nuestras grandes fortalezas y las que deben atravesar todas y cada una de nuestras políticas y son las que permiten alumbrar soluciones. Y esas soluciones serán las mejores razones para alejar a la gente de las tentaciones sectarias, las mejores razones para convencer a la ciudadanía de que Europa tiene problemas, sí, pero que sobre todo Europa es la solución. Todos tenemos inquietudes y preocupaciones. Las tenemos con las pensiones, con los servicios públicos, con nuestros derechos. Las tienen las empresas y los trabajadores. Y esas inquietudes, en un mundo globalizado, no se van a resolver con más nacionalismo, sino con más Europa. Todos defendemos nuestras singularidades, las de cada región europea, pero las tenemos que integrar en un proyecto global, no crear nuevas fronteras. Y eso es lo que defendemos los socialistas que nos reportamos las tareas entre todos, desde los municipios hasta Bruselas. Y eso es lo que nos hará más fuertes y es lo que mejor nos va a proteger. Y es la única manera de poder seguir avanzando. En esa tarea queremos implicar a todos en la Euskadi que diseñamos. Queremos hacer una sociedad plenamente competitiva. Para los socialistas, además, hablar de competitividad es hablar de una sociedad bien preparada para todo. Una sociedad que apoya a quienes invierten, a quienes tienen iniciativa, innovan, crean riqueza y apuestan por sus trabajadores. Pero una sociedad que invierte también, sin dudar, en la cohesión social. Es un valor socialista la justicia, la igualdad, la solidaridad. Pero estos principios tan nuestros son también el mejor motor para ser competitivos, porque nosotros no vemos a las empresas como enemigos, las vemos como aliadas de los trabajadores y de los gobiernos. Y tenemos que convencer a los emprendedores y empresarios de este país que les va mejor con estabilidad política y estabilidad social, y que eso se consigue si compensamos los desequilibrios y corregimos las desigualdades. Esa inversión requiere de recursos también requiere de un debate fiscal sereno, alejado de los debates simplones sobre rebajas de impuestos temerarias o de confiscaciones tributarias. Cuando oigo a algunos decir que el dinero tiene que estar en los bolsillos de la gente, pues yo les digo que sí, que estoy de acuerdo. Tiene que estar en sus pensiones y en sus salarios. Y a partir de ahí, a partir de satisfacer las necesidades básicas, al igual que con las empresas, que pague más quien más gana. Porque el dinero en los bolsillos a algunos les permite acceder a la sanidad y a la educación, pero no a la mayoría. Así que ese debate de subidas y bajadas de impuestos no es nuestro debate. Los socialistas decimos que el debate es qué servicios públicos queremos y cómo los pagamos. No tenemos duda de que queremos servicios públicos de primer nivel, que no dejen a nadie desamparado, que es una inversión de país. Y si queremos eso, necesitamos unos impuestos que sean, sobre todo, justos y suficientes. Y este año tocará hacer una nueva reflexión e iremos con esos mismos principios. Con ellos conseguimos la gran reforma en Euskadi en el año 2013, que solo en el primer año nos permitió contar con 900 millones de euros más. Con esos criterios hicimos los ajustes en el año 2017 y con ellos hemos conseguido los presupuestos con mayores recursos de nuestra historia. Y en contra de quienes despreciaron el esfuerzo socialista en ese momento. Pagan más quienes más tienes, ni, tienen y nos alegramos de que ahora el nuevo Gobierno de España vaya a seguir nuestra senda. Los hechos demuestran una vez más que también en materia fiscal teníamos razón, que algunos han desperdiciado muchos titulares y mucho tiempo en esta legislatura. Así que los socialistas hemos sabido abrir y centrar el debate de los ingresos, pero también hemos sabido orientar los gastos. Ahora, mirando al futuro. Tenemos que pensar en el modelo de impuestos que consiga mantener una sociedad cohesionada y bien preparada ante las grandes transformaciones. Eso es lo que hemos pretendido con estos encuentros Activa Euskadi. Cuando hablamos de sanidad, por ejemplo, a todos nos viene a la cabeza que hablamos de salud, pero los socialistas vemos más. Vemos igualdad, vemos la garantía de un derecho elemental con independencia de los recursos de cada uno. Vemos innovación en la forma de gestión, en las infraestructuras sanitarias, en la atención personalizada. Vemos la dependencia, la atención a una población envejecida. Vemos empleo de calidad. Vemos las necesidades de formación de los profesionales. En definitiva, no vemos una cartera compartimentada en un área de gestión. Vemos todos los elementos que hemos analizado estos días. Nos pasa lo mismo con la educación, con la innovación o con el empleo. Ya incorporamos esta mirada en el acuerdo con el que cogobernamos Euskadi, pero queremos que la apuesta transversal en las decisiones políticas sea la seña y identidad definitiva del próximo gobierno vasco y de los que vengan en las próximas décadas. Queremos romper las inercias, porque lo cómodo sería seguir gestionando como hemos venido haciéndolo en los últimos 40 años, pero vamos a proponer a la ciudadanía que su gobierno mire más allá. Como nos decía Ramón Rubial, gestionar el presente, pero preparar el futuro. Y ese futuro podemos diseñarlo nosotros. No nos tenemos que dejar arrastrar. Nosotros sabemos lo que queremos y sabemos además cómo gestionarlo, porque ya hemos demostrado en el pasado que sabemos hacerlo mejor, con mucha más ambición. inertziak apurtu nahi ditugu. Konfortzonatik irten eta arago begiratu, gobernuaren jomuga urrengo amarkadetan jarri. Eta etorkizun hori guk finkatu behar dugu, ez beste inork. Jakin badakigulako, zer nahi dugun, Euskadi jasangarri bat, berritzailea, kohesionatuta anitza. Eskubide eta bete behar berdinak bermatzen dituen Euskadi bat. Hauze da, eraiki nahi dugun Euskal gizartea. Eta lortuko duguna ere bai, Socialista posible, Gingo Eso es lo que vamos a ofrecer a la sociedad: una Euskadi de iguales. Ya está bien de que traten de cerrarnos el paso a las mujeres. Ya ha quedado claro que sabemos hacerlo tan bien o mejor que los hombres, y esto vale para las empresas, para las instituciones y para cualquier centro de decisión. Nos vamos a empeñar para que esto sea así. Tampoco vamos a aceptar que caiga de forma exclusiva sobre los hombros de las mujeres el cuidado de los hijos, de los mayores o de los dependientes. No queremos políticas de conciliación que se limiten a fomentar la natalidad para luego aumentar la carga de trabajo de las mujeres. No sobra ningún apoyo para aquellos vascos y vascas que quieran tener hijos, pero es hora de abrir los ojos y ver la realidad. Hay quienes no quieren tener hijos, hay quienes forman familias monoparentales. Hay quienes organizan la convivencia de formas distintas a las tradicionales. Los hogares que más aumentan son aquellos donde solo vive una persona y la mayoría son personas mayores. Tenemos que atender todas estas nuevas necesidades. Y sabemos, además, que vamos a vivir más años y estamos muy contentos con ello. Pero tenemos que conseguir vivir esos años con calidad de vida, sin que eso suponga una carga y todos nuestros recursos sociosanitarios deben volcarse en esa dirección. Vamos a trabajar por una Euskadi sostenible. Los jóvenes nos lo están diciendo y no solo Greta Thunberg. No hay un planeta B y para evitar que acabemos con el que tenemos vamos a tener que cambiar nuestros hábitos. Nos vamos a mover distinto, con coches compartidos, impulsados por nuevas tecnologías, en ciudades más accesibles y saludables que facilitarán los desplazamientos a pie o en transporte público, solo los tontos o los malintencionados niegan hoy la crisis climática. Y eso exige innovación en nuestras industrias, una transición ordenada que garantice la actividad y el empleo, pero sin paños calientes. Y exige inversión pública en tecnología, en nuevos modos de transporte. Y tenemos que transformar también nuestros espacios urbanos. Vamos a consolidar una Euskadi innovadora, con ideas emprendedoras, sin que corran peligro los derechos laborales. Se han empeñado en hacernos creer que el progreso requiere sueldos bajos y precariedad, pero que no os engañen. Queremos que detrás de cada clic que damos a una aplicación de nuestro móvil, sepamos que hay un trabajador con condiciones dignas. Y esto exige una formación continua de los trabajadores, exige un control exhaustivo de las condiciones de trabajo y exige un diálogo social permanente, un contraste continuo entre empresarios y sindicatos sobre las necesidades y las oportunidades. Vamos a garantizar una Euskadi cohesionada, donde cada ciudadano sepa que tiene blindados sus derechos a la educación y a la salud universal y gratuita, gracias a servicios públicos fuertes. No podemos presumir de que vivimos en una sociedad justa mientras no podamos garantizar a todas las personas un techo bajo el que vivir. No seremos justos si nuestros mayores no cuentan con unos ingresos dignos y una atención digna. No seremos justos si dejamos abandonados a quienes sufren un bache en la vida. Los socialistas vamos a trabajar por una Euskadi donde la gente se sienta segura y vamos a blindar una Euskadi diversa, porque ya somos diversos. Hay quien se ha negado a aceptarlo incluso de la forma más atroz, queriendo anular esa pluralidad. Y todavía hay quienes están entretenidos en crear problemas porque hay abascos que se sienten diferentes a ellos. Están tan encerrados en sus debates que ni oyen ni escuchan a su alrededor. No ven lo que pasa en nuestras calles, con gentes de distintos orígenes y costumbres que hablan muchos idiomas y son nuestros vecinos, son nuestros iguales. Esa es la Euskadi que nos gusta la que nos hemos empeñado en defender y la que tenemos que blindar, la Euskadi plural. Esa es la Euskadi que va a ser, porque los socialistas vamos a hacer que sea. La historia ha demostrado nuestra capacidad transformadora. Supimos diseñar la España democrática y descentralizada, la que nos llevó a crear el sistema público de pensiones, de educación y de sanidad públicas, el que nos hizo ver cómo podríamos acabar con el terrorismo. Hoy diseñamos la Euskadi de iguales, sostenible, innovadora, cohesionada y diversa que vamos a vivir en las próximas décadas. Una Euskadi plural en una España plural y una Europa que nos dé cobijo por encima de fronteras y banderas. Es el proyecto que estamos preparando, el proyecto que mira a la Euskadi que queremos para la próxima década y empieza a construirlo desde hoy. Es la tarea que tenemos por delante, el camino que hoy empezamos a recorrer y que yo quiero contar con todos vosotros y vosotras para hacerlo. Es que Ricasco.